muchos niveles educativos y como ustedes también lo pudieron notar porque son gente de la región, de varias filiaciones partidistas, ¿sí? El derecho a manifestarnos que nos da la misma Constitución cuando sentimos que estamos lesionados en nuestros derechos es un derecho que lo hemos tratado de llevar de manera prudente y de manera cívica. El día de hoy, que es un día muy importante para el pueblo mexicano, es un día que nos compromete como maestros y que nos compromete para darles a conocer a la ciudadanía en general de por qué nos estamos manifestando. Es un día de asueto, es un día feriado, no estamos obstaculizando clases, sino todo lo contrario, estamos saliendo para respetar nuestros horarios de trabajo. Miren, cuando se habla del gremio magisterial, desgraciadamente tenemos la idea de que es un gremio homogéneo y no lo es así. Ustedes que son de medios, mejor que nadie saben que la coordinadora es un grupo que históricamente ha tenido demandas que consideran son muy legítimas para la región que habitan. No es fortuito que ellos se manifiesten de esta manera tan decidida cuando viven en los estados de la República más pobres del país. La zona poblana, si bien es cierto, también tiene regiones muy pobres, también es cierto que tenemos otro tipo de demandas. La comisión que estamos aquí es una comisión que en el momento en que nosotros les demos la información, en ese momento queda desintegrada porque salimos al calor de esta autoorganización. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo que este país tiene que mejorar en la calidad educativa. Sí estamos de acuerdo que es bastante vergonzoso que estemos en uno de los niveles más bajos en cuanto a rendimiento académico, ¿sí? Por tal motivo, como madre de familia, como ciudadana y como maestra, desde luego que estoy a favor de que en México se mejore la calidad educativa. Como parte de un sindicato, estoy en contra del debilitamiento de mi organización sindical que me debe de representar y de defender. Queremos con este tipo de movilizaciones que nuestros representantes sindicales vuelvan sus ojos a las bases que los pusieron ahí. Queremos que nuestros diputados y nuestros senadores vuelvan los ojos a una ciudadanía que les dio su confianza para defender y mejorar las condiciones de trabajo de todos los que formamos parte de este bello país. Es muy notorio que más de 20 estados de la República estén teniendo movimientos magisteriales por encima de sus dirigencias sindicales. ¿De qué nos hablan? De que en algo se equivocaron los dirigentes sindicales. Pero es de valiente reconocer que se olvidaron de las bases sindicales y que deben devolver sus ojos a esas bases sindicales. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que contiene esta reforma de la ley de educación.